¿Alguna vez has jugado algún juego y de repente te has encontrado a un jefe con una cantidad insultante de vida? Me refiero a jefes que tienen tanta vida que no les cabe en una sola barra de HP. Hola guapo, ¿tienes 20 barras de vida en tu bolsillo o te alegras de verme? O sea, hay un juego para la PlayStation Vita que se llama Trillion donde el jefe final tiene un trillón de puntos de vida. Esa es la broma, hicieron un juego solo para hacer esta broma. Y encima lo sacaron para la Vita, por si la consola no era broma suficiente. En fin, a mí siempre me han fascinado los juegos con cantidades absurdas de daño, y jefes con chorrocientos puntos de vida, aunque no entiendo muy bien la gracia. O sea, ¿de qué sirve tener tanta vida si tu enemigo te va a soltar una hostia que te quitará 2 billones de vida? No tiene ningún maldito sentido. Así que para el vídeo de hoy me he propuesto investigar y encontrar los jefes de Final Fantasy con más vida de toda la saga. En un principio había pensado en separarlos por vida total, pero no me parecía justo porque depende bastante del juego. O sea, no es lo mismo un juego donde el máximo daño que puedes hacer es 9999 o 99999 que otros juegos como Final Fantasy XIII y Final Fantasy XIV donde te puedes pasar el límite de daño un poco por el mismísimo cristal de la luz. Por lo que finalmente he decidido buscar el jefe con más vida de cada uno de los Final Fantasy que existen, al menos de la saga principal de Final Fantasy 1 a Final Fantasy 15. Pero antes, hablemos del patrocinador de este vídeo, Instant Gaming. Si todavía no conoces Instant Gaming, es una web de compra de videojuegos donde puedes conseguir tus juegos de PC o consola más baratos con descuentos del 70% o más. Además, también puedes comprar DLCs o tarjetas prepago para tus consolas o juegos online. Y es súper fácil de usar, te creas una cuenta, compras el juego que quieras más barato y recibirás un código para descargarlo en tu plataforma. Y además, como soy partner de la web, cada mes sorteamos el juego que tú quieras de forma completamente gratuita. Por lo que te puedes llevar la versión deluxe de cualquier juego que acabe de salir sin pagar ni un guil. Esta semana os recomiendo el DLC de Age of Empires 2, Dynasties of India. Quién sabe, quizá aparecerá Shiva por ahí. O también acaba de salir el Switch Sports, quizá está Tidus por ahí, jugando a Blitz Ball, yo qué sé, no lo he jugado todavía. Así que si quieres apoyar al canal a la vez que compras tus juegos más baratos o directamente llevarte el juego que quieras gratis, entra en los enlaces que encontrarás en la descripción de este vídeo y me ayudarás un montón. Muchas gracias a Instant Gaming por seguir patrocinando el canal y gracias a vosotros por apoyarme cada mes. Y ahora sí, sin más dilación, vamos con los jefes más saludables de la saga Final Fantasy. En el primer Final Fantasy de todos, el enemigo que más HP tenía dependía de a qué versión jugáramos. En las primeras versiones del juego, el enemigo con más vida no era otro que el mismísimo jefe final del juego, Chaos. Pero tampoco era para tirar cohetes, ya que pasó de 2000 puntos en la versión de NES a 4000 en la versión de PlayStation, y finalmente 20000 en las versiones del remake por el 20 aniversario. Y aunque técnicamente sería el jefe con más vida del juego original, en el remake existe un superjefe que lo supera. Chronodia. Chronodia tiene 8 posibles formas con atributos distintos, que aparecerán dependiendo de cuántos sellos rojos y azules desbloquees en la mazmorra del laberinto del tiempo. Pero ya la forma más débil tiene más vida que Chaos, con 30000 puntos de vida. Y la forma definitiva, si has desbloqueado todos los sellos azules de la mazmorra, tendrá 42000 puntos de vida, duplicando la vida de Chaos, y convirtiendo a Chronodia en el enemigo con más vida de Final Fantasy 1. En Final Fantasy 2 volvemos a tener el mismo problema que en Final Fantasy 1. El jefe final es el jefe más difícil, no se esmeraron demasiado. Y bueno, digo difícil si no posees una espada sangrienta. Creo que muchos habéis visto mi speedrun del Pixel Remaster y pudisteis ver en primera persona cómo le hice un hijo al emperador. Ahora bien, dependiendo de la versión que juguemos, el jefe con más vida será un emperador u otro. Así, en la versión original del juego, el enemigo más healthy sería el emperador del infierno, jefe final del Pandemonium, con 10000 puntos de vida. O 15000 en los remasters, es decir, dos sablazos con la hoja sangrienta. Pero en las versiones posteriores de Game Boy Advance, 20 aniversario y demás, las cuales poseían la mazmorra extra de Soul of Rebirth o Alma del Renacimiento, el emperador volvía en forma de Emperador de la Luz o Emperador Renacido, adquiriendo el título de enemigo con más vida, gracias a sus 25000 puntos, que bueno, en vez de dos sablazos con la hoja sangrienta, quizá necesites 4. En Final Fantasy 3 ya empieza a haber más variedad de enemigos y jefes poderosos, con la mayoría de ellos en Eureka o el mundo de la oscuridad, y ya en la versión original del juego podíamos encontrar jefes que superaban los 20000 puntos de vida, con la nube de oscuridad llegando a los 45000. Y en los remakes en 3D del juego, estos enemigos llegaban a la friolera de 99999 puntos de vida,
con la nube incluso superando este límite llegando a tener 120.000. Pero ningún enemigo llegó al nivel del Gigante de Hierro, un superjefe opcional que podíamos encontrar en la nueva mazmorra oculta bajo el mar, y el cual requería que completásemos una misión secundaria con las cartas de la Mogu Red para poder luchar contra él. Y el combate no solo es difícil porque el gigante sea un contrincante poderoso, sino también porque además este es el enemigo con más vida de todo el juego, con 199.999 puntos de vida, superando por bastante a la mismísima Nube de Oscuridad. ¿De dónde sale exactamente este Gigante de Hierro y por qué es el ser más poderoso del juego? No lo sé, pero ya lo podíamos encontrar en Final Fantasy II y estaba en el Pandemonium, así que seguramente sea un producto del mismísimo Satanás. Pero, lo creáis o no, existe un enemigo con más vida todavía que el Gigante de Hierro, el Dragón Nepto. Este jefe solo aparece en el mar si intentas navegar con tu barco sin haber derrotado a la rata gigante del Templo de Nepto y haber apaciguado la furia del dragón. Si no haces esta misión, el dragón te atacará con todas sus fuerzas y eso significa casi casi seguro tu muerte, a no ser que hagas trampas. Y digo esto porque es virtualmente imposible derrotar a este enemigo. En la versión original tenía 60.000 puntos de vida y en los remakes en 3D le pusieron 999.999 puntos de vida. Aunque realmente da igual porque tus ataques le quitarán entre una mierda y una gran mierda, y porque muy seguramente te matará él a ti primero. Pero bueno, si alguien quiere intentarlo, adelante. Supongo que si farmeas como un loco y vas chetadísimo, podrías quitarle el millón de puntos de vida. Pero según tengo entendido, cuando lo derrotas e intentas seguir con el barco, vuelve a aparecer, así que sea como sea, te vas a tener que joder. En Final Fantasy IV las cosas ya empezaron a ponerse interesantes, ya que incluso en la versión original de la Super Nintendo ya encontrábamos enemigos que superaban los 50.000 puntos de vida, con el jefe final Zeromus llegando a los 65.000, que no está mal. Y luego con la llegada de la versión de Game Boy Advance y la mazmorra opcional de las ruinas lunares, pudimos luchar contra las versiones lunares de todos los Eidolones, entre los cuales encontrábamos al Asura y al Leviatán Lunar, que superaban los 130.000 puntos de vida. Así como el jefe final, Zeromus y G, que llegaba a la friolera de 200.000 puntos de vida. Pero no fue hasta el remake en 3D para DS y posteriores que encontramos al enemigo con más vida de todos. Y aunque no es el único superjefe opcional exclusivo de la versión 3D, ya que también podemos encontrar a Geryon, que es esa mezcla de todos los archidiablos elementales, el cual poseía 200.000 puntos de vida, este no es rival para Protobabil, el cual duplicaba su HP llegando a los 400.000 puntos de vida, y dejando al resto de enemigos a la altura del Betún. Yo incluso me atrevería a decir que este jefe está bastante Rotobabil. ¿No os ha gustado? Bueno, hay que intentarlo, a veces se gana y a veces se pierde. En Final Fantasy V ya se empezaron a liar bastante las cosas. Primero encontramos al jefe final Xdeath, en su forma árbol, supongo, el cual creo que a la hora de decidir su vida total hubo una discusión en el equipo de desarrollo porque uno dijo, quiero que tenga 50.000, y el otro dijo, pues no, quiero que sean 49.000, y al final ni para ti ni para mí, 49.001. ¿What? Por supuesto, también encontramos a Omega y a Shinryu, los dos famosos superjefes que tuvieron sus inicios aquí. Y aunque están muy igualados, ambos con 55.500 puntos de vida, técnicamente, y bueno, matemáticamente también, Omega es superior, ya que este tiene 55.530 puntos de vida. ¿Qué coño le pasaba al equipo de desarrollo con esos números tan aleatorios? Pero bueno, esto es en la versión original del juego. Luego en la versión de Game Boy Advance y posteriores ya sabemos que existen superjefes aún más chungos que estos, como Enuo con 60.000 puntos de vida, o las mismas versiones mejoradas de Neo Shinryu y Omega Mark II. Esta vez sí, ambos empatados con 65.000 puntos de vida. Y antes de escribir el guión de este vídeo, estaba completamente seguro de que estos dos serían los que más vida tendrían. Pero es que me había olvidado de alguien. ¡El puto Xdeath! Pues sí, después de todos los superjefes y todas las versiones, la forma final de Neo Xdeath, es decir, esta aberración infernal, técnicamente es el enemigo con más vida del juego, ya que su cuerpo consta de 4 partes, que si las combinamos, la vida total suma 220.000 puntos de vida, convirtiéndolo en el enemigo más saludable del juego, desde la versión de la Super Nintendo. Esta no me la esperaba ni yo. En Final Fantasy VI pasaba algo parecido con la batalla final de Kefka, ya que primero teníamos que luchar contra un buen número de jefes para llegar a Kefka modo dios. Sin embargo, yo no lo considero todo el mismo, ya que cada mini jefe tiene su propia entrada en el bestiario, así que no es exactamente el mismo caso que con Neo Xdeath y sus partes. Así que Kefka en modo dios solo tendría 62.000 puntos de vida, algo un poco triste teniendo en cuenta que Belzebú, uno de los dioses de la tríade marcial, ya tenía 63.000 puntos de vida,
cosa que lo convertía en el jefe con más vida del juego original. Y como ya he dicho en muchas ocasiones, el combate es muy bonito, la música muy épica, pero la batalla se termina en pocos minutos. Y digo minutos porque algunos ataques tienen animaciones largas. Y aunque vosotros penséis que sí, que se tendría que sumar todos los jefes de la batalla de Kefka, da igual porque ni así llegarían al nivel de los jefes de los que voy a hablar ahora. En las versiones de Game Boy Advance y posteriores, introdujeron a los dos superjefes más difíciles y con más vida del juego. Para empezar está Arma Omega, el cual tiene 65.000 puntos de vida, que eso ya es más que Kefka. Pero además tiene 3 vidas, por lo que en total, si sumamos todas, este jefe puede llegar a la cifra de 195.000 puntos de vida. Pero eso no es nada comparado con el dragón Kaiser, el cual ya de por sí tiene 65.500 puntos de vida, superando a los otros dos de forma natural. Pero por si esto fuera poco, este jefe tiene 5 vidas que debemos derrotar, haciendo que en total llegue a la cifra de 327.500 puntos de vida. Y encima, aquí los combates ya no eran tan fáciles, así que quizá deberíamos sumarle todas las veces que hemos muerto intentando derrotar al bicho este. Quizá, si sumamos todos los intentos, la vida total asciende a millones. En el caso de Final Fantasy VII no hay demasiados enemigos que tengan mucha vida, de hecho muy pocos llegan siquiera a los 50.000 puntos de vida. El enemigo normal que más vida tiene es el Maestro Tonberry, el cual podemos encontrar en la Cueva del Norte y tiene 44.444 puntos de vida, un número que es un chiste en japonés ya que el número 4 es considerado el número de la mala suerte, y su kanji se pronuncia igual que el kanji de muerte, ambos pronunciados como shi, que es básicamente lo que encuentras cuando encuentras a un Tonberry. Entre los jefes normales de la historia principal podemos encontrar algunos que llegan a los 60.000 puntos de vida, como Genova Síntesis o la Bestia Orgullosa. Pero aparte de estos, la mayoría ni supera los 50.000. Sin embargo, el jefe final, Sephiroth, es un caso bastante especial. Para empezar está Sephiroth Bizarro, el cual tiene su HP repartida entre todas sus partes. Su cuerpo, su cabeza, su núcleo, su magia izquierda y su magia derecha. Y aunque en total todas estas partes suman 60.000 puntos de vida, cada una de estas partes puede ganar un extra de vida por cada personaje que lleves al nivel 99. Y además, si invocaste a los caballeros de la mesa redonda en la batalla contra Genova Síntesis, esto añadirá 60.000 puntos de vida al cuervo principal de Sephiroth, haciendo que en total este jefe pueda llegar a los 180.000 puntos de vida, triplicando su valor inicial. Y luego también está el verdadero jefe final Seguro Sephiroth, el cual también tiene HP variable. Este jefe tiene un valor inicial de 80.000 puntos de vida, pero por cada vez que derrotes a la cabeza en la batalla contra Sephiroth Bizarro, esto restará 100 puntos de vida en la batalla final, llegando a una reducción máxima de 24.900 puntos de vida, si estás muy aburrido. Pero técnicamente puedes conseguir que este jefe final solo tenga 55.100 puntos de vida. Ahora bien, también hay cosas que le suman vida máxima. Para empezar, por cada aliado que tengas a nivel 99, sin contar a Eris, lo siento, seguro Sephiroth ganará 30.000 puntos de vida, pudiendo llegar a un máximo de 320.000. Y encima, de nuevo, si invocaste a los caballeros de la mesa redonda en la batalla contra Genova Síntesis, este ganará 80.000 puntos extra, haciendo que este jefe pueda pasar de tener 55.000 puntos de vida a tener 400.000, dependiendo de tus acciones, convirtiéndolo en el jefe final con más vida de la saga, por ahora. A que ahora te lo pensarás dos veces antes de subir todos tus personajes a nivel 99. Pero sin duda, no existe ningún otro enemigo en el juego que llegue al nivel de sus superjefes opcionales, las armas del planeta. Por un lado están las armas más dóciles, como Arma Diamante, que solo tiene 30.000 puntos de vida, o Arma Artema, o Última, que tiene un total de 100.000 puntos de vida. Pero como todo el mundo sabe, existen dos armas muy superiores al resto, que son Arma Rubí con 800.000 puntos de vida, y Arma Esmeralda con un maldito millón de puntos de vida, convirtiéndola no solo en el enemigo con más vida de Final Fantasy VII, sino también llevándose el récord de enemigo con más vida de toda la saga, hasta la fecha, y el primero en llegar al millón de puntos. Felicidades, supongo. El caso de Final Fantasy VIII es una pesadilla, porque como todos sabemos, este juego quiso innovar demasiado e introdujo por primera vez un sistema donde cualquier enemigo del juego, fuera normal o jefe final, escalaba su nivel y todos sus atributos, dependiendo de la media del nivel de todos los personajes de tu grupo. Y os explico todo esto para que entendáis lo difícil que es encontrar los valores exactos de cada enemigo del juego, dado que depende de mil millones de factores. Bueno, técnicamente solo de qué nivel tenga, o de qué nivel tengas tú. Sin embargo, gracias a Dios nuestro señor, he encontrado una maravillosa web de Gamer Corner Guides que contiene una tabla con todos los atributos de todos los enemigos del juego, y se pueden ordenar por rango de HP, por lo que de este modo podemos encontrar muy fácilmente cuáles son los enemigos con más vida del juego. Así que, redoble de tambores, veamos cuáles son cada uno de ellos. En la categoría de enemigo normal con más vida, los nominados son Foca Mutante,
Molbol y el Noir. Y el ganador del pesado del año es el Noir, con casi 31.000 puntos de vida a nivel 1, pero pudiendo llegar a los 159.000 a nivel 100. A continuación, en la categoría de jefe de la historia con más vida, los nominados son Grifus, Artemisa y ¿Artemisa otra vez? Y el ganador es Artemisa, la segunda Artemisa, en su forma final, que puede llegar a los 278.900 puntos de vida a nivel 65, que aparentemente ese es su máximo. Menuda mierda de bruja, sinceramente, que no puede llegar ni a nivel 100. Otra prueba más de que no es Rinoa, porque al menos Rinoa sí llegaba. Y por último, en la categoría de superjefe opcional con más vida, los nominados son Rey Tomberi, Cactilión y Ente Omega. Y el ganador es... Bueno, a ver, está claro que es Ente Omega. No me jodas, que este jefe tiene 111.105 puntos de vida a nivel 1. Pero puede llegar a 1.161.000 puntazos a nivel 100. Y en las nuevas versiones forzaron a que siempre fuera de nivel 100. Qué majos, muchas gracias. Pero ojo, no hay que quitar mérito al Rey Tomberi ni especialmente a Cactilión. Que aquí donde lo ves, el colega puede llegar a los 600.000 puntos de vida. Casi cuadruplicando la vida de Ente Artema. Ojito con el Cactus. El caso de Final Fantasy IX es especial, pero no especial de algo bueno, con especial me refiero a Corre Plátano especial. Si nos fijamos en el enemigo normal con más vitalidad, este se trata del Behemoth, y solo tiene 24.123 míseros puntos de vida. Bastante lamentable. Y si nos fijamos en los jefes, cuando sus hermanos mayores de Final Fantasy VII y Final Fantasy VIII ya empezaban a tener 6 dígitos de vida, en Final Fantasy IX dijeron, espera, ¿cómo le vamos a poner tanta vida a un enemigo si solo para que Gitán robe todos los objetos ya vas a estar media hora? ¿Qué eres, masoquista? Pues bien, hablando de masoquismo, si nos fijamos en el superjefe más difícil del juego, o sea, Ozma, este solo tiene 55.535 puntos de vida, lo cual son 6 hecatombes de Vivi y pa' casa. Aunque bueno, buena suerte intentando atacar ni que sea una vez, antes de que te lluevan literalmente meteoritos en la cabeza 3 turnos seguidos. Y para ser el superjefe más difícil, tiene la misma vida que otros jefes considerados más fáciles, como Desgaze, Kuja Trance o Hades. Y de hecho, todos estos tienen más vida que el jefe final del juego Tiniebla Eterna, que solo tiene 54.100. Cosa que realmente no entiendo. ¿La mascota de Kuja tiene más vida que la mismísima encarnación de la muerte? Pues ok, juego. Y luego están los demonios elementales, los guardianes de Terra, que todos tienen más vida que cualquiera de los que he mencionado antes, que se supone que vienen más tarde en el juego. O sea, que deberían de ser más fuertes que estos, ¿no? Por lógica. ¿Entendéis ahora, más o menos, a lo que me refería con lo de que Final Fantasy IX es especialito? Bueno, pues entre estos guardianes encontramos a Tiamat con 59.494 puntos de vida, el Kraken con 59.496, Malilith con 59.497 y Leech con... a ver si lo adivináis. Pues no, este tiene 58.554. No sé por qué, este que parecía el líder de todos tiene 1.000 puntos menos que el resto. La lógica, pues pa' otro día. Supongo que es porque está en los huesos. Y nada de lo que he comentado importa, porque por encima de todos estos guardianes elementales, espíritus de otros mundos y entidades metafísicas capaces de invocar meteoritos y destruir planetas, encontramos a los dos enemigos con más vida del juego. Una oveja random y esta cosa que come ranas en los pantanos. Y este es mi juego favorito, quizá el especial soy yo. En fin, que el Jan bondadoso, si lo atacas en vez de darle el diamante, y Cuera, tras completar el minijuego de cazar ranas con Quina, ambos se vuelven los enemigos con más vida de todo el juego, empatados con 65.535 puntos. Que viendo las cantidades de vida de los jefes del resto de juegos, pues hombre, un poco lamentable. Aunque ya sabéis lo que pienso yo, más vida no tiene por qué significar más dificultad o más diversión. ¿Os imagináis que de repente te meten un jefe que tiene, yo qué sé, 10 millones de puntos de vida? Hola, me llamo Final Fantasy X y bienvenidos a Jackass. Si habéis visto mis vídeos del jefe más difícil de Final Fantasy X, pues perfecto, porque ya venís con la tarea hecha. En Final Fantasy X existen muchísimos superjefes y a cuál más pesado. Obviamente no voy a hablar de todos ellos, porque se supone que este vídeo tiene que ser corto y además ya existen los vídeos de los jefes. Así que si tenéis curiosidad, os invito a ver esos otros vídeos después de este. Si nos fijamos puramente en la vida máxima del enemigo, seguro que ya sabéis de quién voy a hablar. Pero para que entendáis lo absurdo de ese jefe, os voy a hablar de otros enemigos del juego para que podáis comparar. Para empezar, el enemigo normal con más vida del juego es técnicamente la tinaja mágica. Y digo normal si se le puede llamar normal a esto. Este enemigo ya es un viejo conocido de la saga, y cuando en otros juegos te pedía un elixir o cualquier otra mierda, en este no te dice nada y se queda ahí escondido. La tinaja tiene un ojo central rodeado de otros 6 ojos, y si atacas al ojo correcto puedes conseguir varios objetos buenos, como irónicamente un elixir, pero también tienes una probabilidad de recibir el mensaje incorrecto,
cosa que hará que la tinaja se autodestruya, dañando a todo el grupo y terminando el combate sin darte un carajo. Aunque supongo que podrías derrotarlo si encuentras cada vez el ojo correcto, solo calcular la probabilidad de eso hace que me dé un derrame cerebral. Y además, la tinaja tiene 999.999 puntos de vida, así que buena suerte. Y sí, puedes llamar a Papá Yojimbo para que la corten dos, pero si pensabas que eso haría que llovieran dulces como en una piñata, pues no podrías estar más equivocado. Pero donde realmente encontramos toda la chicha es en los superjefes del juego. Primero tenemos a los Eones Oscuros, la mayoría superando el millón de puntos de vida, especialmente Bahamut con 4 millones, o Anima con 8 millonazos. Y luego tenemos a todos los monstruos de la zona de entrenamiento, que cada vez tienen más y más vida, llegando a las máximas creaciones como el Gastrópodo con 4 millones, Artema X con 5, o la creación definitiva llamada Summum y sus 10 millonacos de vida. Y si por alguna razón esto no te sorprende, luego también está Verdugo Final, el superjefe definitivo que se desbloquea al derrotar a todos los Eones Oscuros, y que tiene 12 millonacos de vida, ridiculizando a cualquier jefe anterior de la saga en comparación. Y bueno, a partir de aquí entramos en la época oscura de Final Fantasy, así que preparaos para jefes con chorrocientos millones de puntos de vida. En el caso de Final Fantasy XI he decidido saltármelo porque al ser un MMORPG y tener tantísimas expansiones y jefes nuevos, es muy difícil encontrar cuál es exactamente el que más vida tiene. Sobre todo porque hace años que no juego al juego y seguramente han metido uno nuevo hace poco que tiene el récord de más vida. Pero es que no tengo tiempo ni forma humana de conseguir esta información sin jugar al juego. Así que vamos a pasar al siguiente y que nadie se enfade, ¿vale? En Final Fantasy XII sucede algo parecido a lo que pasaba en Final Fantasy VIII, donde algunos enemigos tienen distintos atributos dependiendo de su nivel. Concretamente, en la versión de Zodiac Age hay un enemigo común que te puedes encontrar en la cueva certenaria, llamado Archaeoabyss. En el juego original, este enemigo tenía 12.000 puntos de vida, pero en la Zodiac Age le inyectaron algo y puede llegar a tener 961.622 puntazos de vida a nivel 99, convirtiéndolo seguramente en el enemigo normal más saludable de todo el juego. Y de hecho tiene bastante más vida que muchos de los jefes del juego. Por ponerlo en perspectiva, el jefe final del juego solo tiene 220.000 puntos de vida. Si nos fijamos en los espers, Zodiark, por ejemplo, solo tiene 336.000 puntos de vida, casi tres veces menos. Y si nos fijamos en las escorias, hay muy pocos que lo superen, como Fafnir con 1.300.000 o el Rey Behimo con 1.600.000. Y luego ya están el Dragón del Averno con 8.900.000 u Omega Mark XII con 10.300.000. Pero que, lamentablemente, solo son un calentamiento para el verdadero jefe más pesado del juego, la escoria definitiva Yazmat, y sus malditos 50 millones de puntos de vida. Una aberración de la naturaleza totalmente innecesaria que lo convirtió automáticamente en el jefe con más vida de toda la saga hasta la fecha, así como uno de los jefes con más vida de toda la historia de los videojuegos en general. Un claro ejemplo de que a los desarrolladores de Final Fantasy XII les preocupaba tanto si podían o no podían crear un jefe con tanta vida, que no se pararon a pensar si debían. En Final Fantasy XIII también podemos encontrar muchos enemigos que superan el millón de puntos de vida. Ya que en la fecha en la que estoy subiendo este vídeo todavía no he llegado a subir el vídeo del jefe más difícil de Final Fantasy XIII, no voy a hablar demasiado de cada jefe porque eso sería un spoiler del otro vídeo, así que comentaré muy por encima quiénes son y cuánta vida tienen. Pero podéis tomaros esta parte como un pequeño anticipo. Para empezar tenemos a uno de los jefes finales, Baldanders, el cual tiene 5.220.000 puntos de vida, que para un jefe final no está mal, para variar, pero es más una batalla larga que difícil, sinceramente. Luego, el verdadero jefe final, Huérfano, tiene 6.780.000 puntos de vida, y cuando lo derrotas, el verdadero jefe final, que es Huérfano, otra vez, pero en su verdadera forma, tiene otros 3.390.000, y supongo que se podrían juntar ambas formas para decir que Huérfano tiene un total de 10.170.000 puntos de vida, convirtiéndolo en el jefe final con más vida de cualquier Final Fantasy hasta la fecha, superando el que antes tenía el récord, que era seguro Sephiroth de Final Fantasy VII. Pero ninguno de estos llega al nivel de los considerados superjefes del juego. Por un lado tenemos a los llamados Martirios, unos Sith más poderosos de lo normal, y entre los cuales encontramos a jefes que son auténticas barbaridades, como el Ronin Caído con 9.135.000 puntos, o Zingetos con 15.840.000 puntazos. Y por otro lado tenemos a las Tortugas, Tortugas Everywhere,
Estas criaturas gigantescas llamadas Quelónidos tienen muchas variedades distintas, desde los Adamankelis con 950.000 puntos de vida, los Adamantodontes con 3.700.000 puntos o los Adamantaimai con 5.340.000 puntos. Por lo que la primera vez que visites la estepa de Archilte o Arkilte, ¿cómo se pronunciaba esto? Quizás quieras evitarlos. Pero el verdadero peligro viene cuando completas ciertas misiones que harán que cambie la fauna de Grand Pals, sustituyendo a los Adamankelis, Adamantodontes y Adamantaimais por unos enemigos llamados Xiaolonggui, el cual tiene 10.800.000 puntos de vida, y Longgui, con 16.200.000 puntazos, convirtiéndose en el super jefe con más vida de todo el juego. Madre mía, voy a tener pesadillas con estas tortugas. Menos mal que no las volveremos a ver otra vez en la saga, ¿verdad? 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 A diferencia de Final Fantasy XI, me he pasado casi literalmente todas las batallas que hay en Final Fantasy XIV, así que tengo un poco más de idea de por dónde empezar a buscar. Sin embargo, antes de escribir el guión, estaba segurísimo de que los jefes más difíciles, es decir, los de cualquier combate en modo Ultimate, serían también los que tuvieran más vida. Lógico, ¿no? Pues no, incorrecto. Actualmente existen 4 Ultimates en el juego, y todos suelen tener unas 4 o 5 fases con mini jefes que luego llevan a un jefe final. Si nos fijamos en los jefes finales, tenemos a Bahamut Prime de nivel 70, comúnmente conocido como Golden Bahamut, el cual tiene 13.750.000 puntos de vida. Luego, Ultimate Weapon, también de nivel 70, la cual tiene 12 millones aproximadamente. Luego, Perfect Alexander, ya de nivel 90, con casi 29 millones. Y finalmente está el Ultimate más reciente, con los Caballeros de la Mesa Redonda y el Rey Zordan a nivel 90, que ha salido hace una semana, así que todavía ni idea de cuánta vida tiene. Sin embargo, tras la última expansión, para aliviar un poco todos los cómputos que tiene que hacer el juego para calcular todos los daños, decidieron reducir todos los números, así que ahora todo el mundo hace menos daño y por consiguiente los jefes también tienen menos vida. Así entonces, Bahamut Prime pasa a tener solo 4,6 millones, Ultimate Weapon pasa a tener 3,8 millones y Perfect Alexander pasa a tener 7,5 millones. Ahora bien, aunque los combates en modo Ultimate son con diferencia los más complicados del juego, sus jefes no son necesariamente los que más vida tienen, sobre todo porque los combates están pensados para 8 jugadores, por lo que seguramente cualquier otro contenido que esté pensado para 24 jugadores o más tendrá más vida que estos. Y no voy a contar los jefes de Fates, ni Hunts y demás eventos en los que puede participar literalmente todo el mundo contra el jefe, porque estos jefes varían su vida dependiendo de cuánta gente participe, así que si hay más de 200 personas, la vida del jefe debe de ser un cachondeo, y no tengo forma de calcularlo ahora mismo. Por lo que me voy a fijar en el contenido instanciado de 24 personas, y de todas las mazmorras que existen de este tipo, nos vamos a centrar en una que tiene modo Savage. Estoy hablando de Delubrum Reginae, o Delubrum Reginae, no sé cómo se pronuncia realmente, la mazmorra de las ruinas de Bozja. Todos los jefes que puedes encontrar dentro tienen bastante vida, pero hay uno, o una en concreto, llamada Trinity Avowed, que tiene más vida incluso que el jefe final. Y os recomiendo que os sentéis, porque tiene un poquito más que Yasmat. En el modo normal, este jefe ya tiene 107 millones de puntos de vida, para poder aguantar todas las hostias que le caían por parte de 24 jugadores. Pero, en el modo Savage, le subieron aún más la vida, cosa que hacía que llegara a los, atención, 421 millones de puntos de vida, absolutamente pulverizando cualquier otro jefe de la saga, con muchísima diferencia. Lamentablemente, al igual que el resto de jefes, con la última expansión vio su vida reducida y ahora tan solo tiene 127 millones. Tan solo. Pero yo creo que pasará bastante tiempo hasta que ningún jefe llegue a semejante cantidad de vida, si es que alguna vez alguno llega. Y sí, lógicamente estamos hablando de un MMORPG, donde cada jugador hace mucho daño por segundo, y no es comparable a los juegos clásicos offline, donde el máximo de daño suele ser 9.999 o 99.999. Pero aún así, cabía mencionarlo, y a partir de ahora, si alguien os dice que no existe un jefe con más vida que Yasmat de Final Fantasy XII, podéis decirle, sujétame la cerveza y mostrarle este jefe de aquí. Y finalmente llegamos a Final Fantasy XV, el cual siento deciros que no tiene demasiado misterio. O sea, la diferencia entre los superjefes es tan abismal y obvia que no necesitamos perder demasiado tiempo aquí. Y aunque en temas de dificultad cada uno tiene su complicación, eso lo dejaremos para el vídeo del jefe más difícil. Pero si nos fijamos solo en la vida de los enemigos, es muy fácil decidir cuál es el más saludable de todos. Y es que, si mal no recuerdo, solo existen dos enemigos que superan el millón de puntos de vida. Por un lado está Melusine con 1.080.000 y por el otro lado, de nuevo, una tortuga con Chuda, en este caso el Adamantaimai, el cual tiene 5.624.400 puntos de vida, superando por mucho al resto.
Y esto no es Final Fantasy XIV, te va a costar bastante tiempo derrotar a este enemigo. O bueno, puede que no, ya lo veremos en el vídeo del jefe más difícil. Lo único que voy a decir para que entendáis lo absurdo de la vida del Adamantai Mai es que Omega existe en este juego y solo tiene 500.000 de puntos de vida. Imagina. Pero bueno, no me quiero alargar demasiado en este vídeo, si tenéis curiosidad por saber más detalladamente el combate contra los jefes más difíciles de cada juego de la saga, podéis veros mis vídeos en este mismo canal. Algún día sacaré el del 13, 14 y 15, pero para eso creo que tengo que volver a jugar a esos juegos, sobre todo el 15, que con tanto parche nuevo han metido un montón de cosas que todavía ni he hecho. Muchas gracias por ver el vídeo y recordad que podéis echar un vistazo a la descripción donde encontraréis muchas formas de apoyar al canal que me ayudarán un montonazo. Un abrazo muy fuerte y hasta el próximo vídeo.